amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, de cambios en el hogar. Sí, amigas, como les había prometido, ya les traigo el video de las repisas que les comenté, y es que vamos a estar poniendo unas preciosas repisas de madera en esta parte de la cocina que nos van a ser de muchísima utilidad porque ahí vamos a poner decoración. Y también quiero poner algunas cositas como de mi estación de café. Bueno, ahorita les voy a ir mostrando y también vamos a ir acomodando para ver qué es lo que se acomoda más en esas repisas. Y también, amigas, les traigo una súper sorpresa que pues sí, vamos a decorar de otoño, nada más un poquito. Los otros años pasados la verdad que no había decorado para nada de otoño, más que hace un año puse esta pequeña calabacita con unas hojitas de cempasúchil y nada más, pero este año sí quiero meter un poquito más de decoración para que se vea la casa más otoñal. Así que bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo video. Primero les quiero mostrar las repisas y les voy a mostrar dónde las vamos a poner, y ya después nos seguimos a poner la casa chula de bonita para poner toda la decoración. Pues les cuento, amigas, que ya desde hace algún tiempo teníamos una tabla guardada de madera de pino blanco, así que mi esposo la recortó dividiéndola en tres para hacer nuestras repisas. Y miren, compramos esta Manchasayer que es tinta al aceite en color roble, 20 roble. Entonces con estas las vamos a entintar para que quede un color más cafecito y combine súper bien con nuestra barra. Esta madera es de pino blanco, entonces está bastante blanco como su mismo nombre lo dice, y pues nosotros las queremos entintadas, un poquito más cafecitas, para que combinen muy bien con la cocina y con la barra. Entonces escogimos esta tinta 20 roble para que le dé ese colorcito a las maderas. Y esta tinta es bastante fácil de aplicar en la madera. Ya ven que mi mueble despensero también lo entinté yo con una Manchasayer de otro tono, pero igual con una Manchasayer, con una tinta al aceite, y hasta el momento se encuentra bien entintado. Es muy fácil de aplicar, la puedes aplicar con brocha o con ayuda de un trapito. Yo me acomodo más con un trapito, voy impregnando el trapito con la tinta y después le doy un pasón a la misma madera. Nada más una pasada leve porque nosotros así queremos las repisas, con este efecto como manchadito, no tan entintado. Si ustedes quisieran darle a su madera un color más penetrado, pues sí le tendrían que dar varias pasadas, pero nosotros nada más le vamos a dar una porque así nos está gustando. Miren, nada más como manchadita la madera, que se vea como cafecito y también que se enmarquen todas las vetas de la madera. Y así le voy a ir haciendo con cada una de las repisas. En total son tres repisas de 40 centímetros, tienen un buen grosor, por eso es que me encantó esta madera para unas repisas flotantes, porque están gruesecitas y se ven bonitas. Aquí miren, ya llevamos dos, ya nada más vamos por la última y después les vamos a pasar a aplicar el brillo. Y como ya es de costumbre en este su canal, yo siempre les grabo el proceso de cada cambio por si también les puedo aportar alguna idea a ustedes y también se animen a hacer estos hermosos cambios en su casita. Ya quedaron las tres repisas y así es como se ven entintadas. Quiero mostrárselas para que vean ustedes cómo es que se ve la madera. Se ve como muy seca, como muy mate. Así que nosotros las queremos con un acabado brilloso y para eso pues les vamos a poner brillo. Ahora, amigas, amigos, miren, le vamos a aplicar esta nitrocelulosa a nuestras repisas para darles brillo y también para proteger la madera. Miren, esta nitrocelulosa la compramos también en Sayer y es un acabado altamente brilloso. Ahorita van a ver cómo es que quedan bien bonitas nuestras repisas con este producto. Este es simplemente un barniz transparente, miren, no tiene color, no cambia para nada el color de la madera, nada más es un barniz transparente que protege la madera y le da alta luminosidad, alto brillo. Y nosotros lo estamos aplicando con ayuda del compresor de aire para que quede más parejito, para que queden bien barnizadas las maderas, y también les vamos a dar tres pasadas, se les tiene que dar tres pasadas con este producto para que queden bien brillositas, bien protegidas. Ya les
pusimos la primer mano de nitrocelulosa, dejamos que pasaran 20 minutos y ahora le vamos a aplicar una segunda mano. Hermosas, por aquí tenemos estas tres repisas que quedaron hermosas con la tinta que les pusimos junto con la nitrocelulosa. Van a quedar como unas repisas flotantes y para eso aquí tenemos unos taquetes que son taquetes Fisher, taquetes de ancla. Con estos taquetes las vamos a poner en esta partecita de la barra desayunadora para tener más adornada esta zona. Se van a ver súper padres, ya van a ver ahorita. Aunque ahorita tenemos este enorme detalle en el techo, ya ven que se nos cayó un pedacito ahí de techo. Pero no le hemos podido componer porque las lluvias siguen, entonces no podemos componerle hasta que pare totalmente de llover. Eso ya vendrá siendo más adelante, esperemos que ya se reduzcan las lluvias y ya podamos arreglarle ahí. Pero pues mientras tanto vamos a poner estas repisas que ya desde cuando tengo muchísimas ganas de poner para tener adornadito ahí y darle otra vista aquí a la cocina y a la barra. Así que pues vamos a colocarlas. Y por aquí mi esposo es el que me está ayudando a hacer cada agujero para poner las repisas. Ya saben que él es mi ayudante en todos estos cambios, así que él me ayuda con todas estas cositas que yo desconozco en hacer. Ahí quedaron los dos primeros orificios para poner la primera repisa. Estamos colocando esta bolsita con un pedacito de cinta masking. Un super tip, chicas, para que no se les haga polvo. Aquí va cayendo todo el polvito de la taladrada de la pared. Así sucesivamente vamos a ir haciendo con cada orificio donde vamos a ir poniendo cada repisa. Por cada repisa van a ser dos orificios porque va a llevar dos taquetes y pues las vamos a poner así, miren, como están viendo aquí. Aquí va a ir la primera repisa, allá la segunda repisa y allá arriba la tercera repisa. Van a ir como intercaladas, se van a ver súper padres. Ahorita que acabemos de taladrar les vamos a ir enseñando cómo van a ir quedando. Miren, a cada repisa de este lado que va a ir hacia la pared le hicimos el orificio en donde va a ir colocado el taquete y también le hicimos un pequeño barrenado para que ahí se esconda la tuerca del taquete y así quede bien al ras de la pared y simule o se vea como unas repisas flotantes. Miren, ¿ya vieron? Ahí al meter el taquete se esconde la tuerquita en este barrenado y así no se ve nada ni le estorbará nada para estar pegada a la repisa con la pared. Pues mi esposo es el que me está colocando las repisas, pero ya saben que él es un poquito penoso y no le gusta mucho hablar en cámara, entonces por eso ya no les fue explicando el paso a paso, pero miren, ya con los orificios en la pared, metió el taquete, lo martilló un poquito para que quedara bien fijo y ahora les está poniendo un poquito de pegamento para que así queden más seguras cada repisa. Y ahora sí ya se pasa a colocar la repisa. La repisa ya tenía los dos orificios que les mostré. Entonces ya nada más es meterlas a presión dándole unos golpecitos para que se vaya hasta dentro el taquete y así queden como unas repisas flotantes. Repisas en esta partecita, me gustó muchísimo cómo quedaron aquí, además de que ese lugar estaba como muy desaprovechado porque no poníamos nada en esa parte y siento que nos van a ser de muchísima utilidad ahí para poner decoración y también como que la estación de café. Bueno, me gustó todo de las repisas, tanto el color, el grosor de la madera y cómo quedaron ubicadas, además de que hacen un contraste perfecto con la barra, con la cocina, me encantaron de verdad. Y bueno, pues así es como se ven, miren. Las dejó mi esposo como desfasadas y me gustó muchísimo así, como que no me hubiera gustado que quedaran lineales, me gustó muchísimo cómo quedaron así acomodaditas. E ignoren ustedes este hoyo feo que se ve ahí, ya lo vamos a estar componiendo más adelante y también resanando esa parte y van a lucir más bonitas estas repisas.
Y ahora, mis chicas, vámonos con un poquito de motivación antes de seguirle con los cambios y la decoración. Todavía me falta aspirar y trapear mi piso, pues el día de ayer lavé el piso, entonces no está tan sucio, pero sí le hace falta su trapeadita y su aspirada diaria. Ya ven que les comentaba que cada semana me encargo de lavar el piso para quitarle todo lo pegado, toda la grasita, todo eso se lo quito con la lavada del piso y ya los demás días de la semana nada más lo voy trapeando y aspirando. Me gusta mucho aspirarlo también para quitar todos los cabellos, todas las pelucitas, todo el polvo y boronitas de comida. Del resto del quehacer ya lo terminé desde la mañana, pues llevé a Dailina al kinder, entonces me levanté temprano junto con ella, nos metimos a bañar, le di su desayuno, le preparé su lunch y la llevé al kinder. Yo me regresé y me puse a hacer la limpieza de la casa. En la planta alta de la casa tendí las camas y aspiré, que era poquito quehacer, y en la parte de aquí abajo me puse a limpiar la barra, a limpiar la sala, a limpiar mi cocina y a lavar trastes, y ahorita lo único pendiente era aspirar y trapear. Pero miren, a esta hora ya llegó Dailin de la escuela, la fui a recoger también y por eso es que dejé pendiente este poquito de quehacer, que ya nada más es aspirar, trapear y también cambiar las cortinas que vemos ahí. Y miren, chicas, estoy muy contenta porque el día de hoy sí me animé a arreglarme. Ya ven que por lo regular yo siempre ando de mallas deportivas o pants y camisetas, pues el día de hoy sí me animé a ponerme un vestido que hace mucho tiempo que lo tenía guardado. Es un vestido naranjita con florecitas blancas. Dije, aprovechando que vamos a andar muy naranjosas el día de hoy con toda la decoración de otoño, pues también me pongo mi vestidito y pues me sentí muy cómoda, me sentí bonita y es algo que ya no hacía desde hace algún tiempo. También, amigas, me he estado dando cuenta que me han estado dejando en comentarios que por qué mi esposo ya no sale en mis videos como antes, que por qué ya no ha salido, que qué está pasando. Pues nada grave, amigas, gracias a Dios estamos bien, nada más que ya no había tenido la oportunidad de salir en los videos, pero ya va a empezar a salir en los videos próximos. E igual, porque la mayoría de mis videos yo los grabo de día cuando él no está. Ya ven que él trabaja casi todo el día, ya viene llegando a casa bien tarde cuando yo ya no estoy grabando, entonces como que igual por eso no hemos coincidido para que él salga en mis videos, pero ya va a estar saliendo en uno que otro video más adelante. Este fin de semana él descansa, así que tenemos unos planes bien padres para hacer en familia. Esperemos que se lleven a cabo y ya les estaré compartiendo. Y también por eso es que ando apurada en el quehacer, quiero dejar la casa limpiecita para que este fin de semana la pasemos bien a gusto, nos relajemos y llevemos a cabo los planes que tenemos. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. The rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway, nothing else matters. It's my heart that obeys.
También, amigas, les tengo una muy buena noticia y es que ya platicamos mi esposo y yo y vamos a continuar con los cambios en la casa. Primeramente, Dios, se nos viene próximamente la remodelación del baño, también del lavabo, y aquí abajo queremos hacer algunas mejoras, algunos arreglitos, más que nada como decoración, porque pues ya las cosas grandes o las remodelaciones grandes ya están hechas, entonces queremos hacerle más decoración a la casita, poner una que otra cosita que bastante falta le hace. Entonces eso vamos a estar haciendo próximamente y quiero que ustedes sean parte de todo ese proceso también, como lo han sido desde el principio. Y ahora sí, mis chicas, con la casa limpiecita, fresquita y oliendo rico, vamos a quitar estas cortinas que tengo puestas muy primaverales por unas color beige que antes ponía en mi cuarto para ver qué tal se ven. Miren, la casa ya quedó así, el piso quedó completamente limpio, la cocina pues ya la tenía limpia, además de que apenas le hicimos una limpieza a profundidad y pues la sala, como no tiene muchas cosas, pues la he mantenido limpia y pues así es como se ve la casa, miren, ya con el piso limpiecito y recogida. Gonna make you move, dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Feel the rhythm. Nunca me imaginé que se vieran bonitas estas cortinas aquí en la sala, pero sí, amigas, se ven bastante bonitas porque llegan como que a romper con todo lo negro, con todo lo gris que tenemos en la planta baja. No me había atrevido a ponerlas porque estas cortinas son blackout, entonces eso hace que la casa se vea como un poquito más oscura, pero lo que me encanta de estas cortinas es que vienen con doble forro, vienen con un forro de velito muy transparente, entonces yo creo que en el día las voy a estar abriendo, nada más las voy a dejar con ese velito para que entre muchísima luz natural. Ya saben que a mí me encanta mucho la luz natural, y ya en la tardecita, al caer la noche, pues bajamos las cortinas y así podemos tener un ambiente más relajado para ver una película más a gusto. Pero sí, amigas, me encantaron estas cortinas, cómo es que se ven, e igual no me atreví a ponerlas porque como que yo estaba poniendo como que todo gris o todo negro, y pues también yo creo que se vale jugar con los colores, y vean qué bonitas se ven. Se llegó el momento más emocionante, que es decorar las repisas. Les voy a enseñar lo que quiero poner aquí. Estoy algo confundida porque encargué un dispensador de agua grande que quiero poner en este rinconcito de la barra para tener agua limpia ahí todo el día. Pero también estoy confundida entre si mejor poner en ese espacio la cafetera y decorar más las repisas como para mi zona del café. Bueno, primero les muestro el dispensador de agua que encargué porque está precioso, y ahorita a ver por cuál idea nos decidimos. Miren, amigas, este es el dispensador que compré. Lo compré en Walmart en línea, por si ustedes también les interesa, porque luego me preguntan que dónde compro las cositas. Y este dispensador lo compré en Walmart en línea. Está súper chulo, amigas. Viene de vidrio con su tapa. Y lo que me encanta es que viene con una basecita de bambú. Es de una capacidad de 10 litros, así que le cabe bastante agua. Y yo siento que se va a ver súper chulo también en este rinconcito. O ya sea que lo pongamos aquí o en el mueblecito portagarrafón y la cafetera de este lado. Bueno, lo voy a sacar, lo voy a lavar y lo llenamos de agua para que ustedes vean qué tal se ve.
si bien este dispensador, me encanta que su tapa viene como cromadita, me gustó mucho el color, creo que va muy bien con la temporada de ahorita. Y esta es su basecita de bambú, así que déjenlo, lavo muy bien y lo instalamos. Esta sería como que la opción 1, amigas. Ya desde hace mucho tiempo que quería un dispensador grande para agua limpia, porque yo en el día siempre estoy tomando mucha agüita. Entonces miren, ya puse por aquí el dispensador de agua, esta sería como que la primera opción, y la segunda opción sería poner la cafetera y entonces mover el dispensador de agua para el portagarrafón. Sería como que la segunda opción, la cafetera de este lado. Creo que me convence más, me gusta más la cafetera de este lado, porque así en las repisas podemos poner como más cositas, más decoración de café. Y de este lado quedó el dispensador de agua. Igual me es muy práctico ahí porque vamos a tener agüita a la mano para estar tomando, e incluso para cuando estoy cocinando ya nada más puedo tomar de ese pequeño dispensador y se ve bastante chulo, miren. Y ahora les muestro, amigas, estas hermosas cositas que compré para ponerlas en las repisas. Miren, compré esta hermosa cafetera de cerámica en color blanco, dice coffee. Está súper bonita, amigas, y lo mejor de todo es que la agarré a un súper precio. Ya estaba muy rebajada, costaba 400 pesos normalmente, pero ya estaba en 195 pesos. Eso me costó a mí. Es lo mejor, amigas, ir a buscar ofertas y encontrar cosas bonitas. Yo desde el primer momento en que la vi me gustó muchísimo y luego me la imaginé en una de esas repisas. Vean qué bonita viene, viene con su tapita, viene bastante espaciosa, le cabe bastante y está bien curiosa, miren, bien bonita. También miren, compré 4 tazas, estas las compré en Waldo's, me salieron en 30 pesos cada una y se me hicieron bonitas porque como que hacen juego con la cafetera por la forma de la orejita. Miren, se parece mucho a la orejita de la cafetera, que igual como que son de diferente color porque vienen siendo un poco más beige las tazas y la cafetera es muy blanca, entonces pues como que vienen siendo diferentes, pero no importa, las tazas igual me gustaron bastante y no se nota mucho la diferencia. Para comenzar, miren, ya puse esta cafeterita en la primer repisa, se ve muy bonita ahí, y las tazas las dejé por mientras aquí porque al rato que llegue mi esposo de trabajar le va a poner unas armillitas a esta repisa por la parte de abajo y así las tazas van a quedar colgaditas aquí abajo, se van a ver muy bonitas, pero bueno, más tarde les muestro. E igual me falta comprar una cremera que vi que le hace un juego perfecto a esta cafetera para poner aquí a un ladito la cremerita que les digo y así se vea más bonito. Ahí va a quedar la cafetera, la cremera y colgadas abajo las tacitas. Ahora sí, ya con la cafetera puesta de este lado, la cafeterita en la repisa, vamos a comenzar con la decoración otoñal. No tengo como que muchas cosas para decorar, pero sí algunas que fui a comprar. Fui a comprar unas cositas a Walmart, a Prichos, a las tiendas chinas y pues ya junté un poquito de decoración que está hermosa. Ahorita les voy a mostrar y nos vamos a ayudar también de algunas cosas que ya tenía del año pasado y algunas cosas que pues ya tenía aquí en casa. Miren, compré estos follajes otoñales.
dólares en las tiendas chinas y me salieron a buen precio. Cada uno de estos me salió en 35 pesos, miren este en 65 pesos. Les paso los precios por si ustedes también quieren ir a buscar todavía decoración otoñal, están a tiempo para poner bonita su casita. Miren esta otra, 35 pesos. Entonces con esto que tenemos aquí vamos a armar un bonito centro de mesa y estas las quiero para ponerlas en el portamacetas donde tengo los tulipanes. Y para armar nuestro centro de mesa pues me voy a ayudar de estas cositas que ya tenía aquí en casa. Miren como este florerito en color blanco es de cerámica, está súper bonito y yo creo que va a ir perfecto para nuestro pequeño centro de mesa. Tengo esta lía de cuentas, esta tablita de bambú y esta calabacita que pusimos hace un año. Entonces pues vamos a armar nuestro bonito centro de mesa para ponerlo aquí en la barra. Y miren nada más qué precioso quedó este centro de mesa y muy facilito de hacer. Nada más una tablita, una calabacita, este collarcito de cuentas, el florerito blanco y estas ramas otoñales. También conseguí esta bonita figura de espantapájaros. Dice en su letrero "Feliz cosecha" y este lo quiero poner a un lado de la cafetera. Y también conseguí esta ardillita con su nuez y dice "dar gracias", que finalmente eso es el otoño, dar gracias y cosechar lo que trabajamos durante todo el año. Encontré este letrerito en Prichos y me gustó muchísimo. Es una camioneta con calabazas, flores, hojitas y dice "feliz cosecha". Siento que se va a ver muy, muy lindo aquí en la cocina. Y aquí les voy a enseñar un truco, miren, para que su florero se vea bien llenito y esponjadito de flores, tienen que hacer lo siguiente. Miren, así es como vienen normalmente las flores artificiales con tallos largos y si las ponemos así en cualquier florero, vean qué vacío se ve. Necesitaríamos, yo creo, que muchos ramitos de estos para llenar una macetita o un florero, entonces van a hacer lo siguiente. Van a agarrar, miren, su ramito de flores y le van a doblar los tallitos al revés. Miren, al revés, se van a ir doblando tallito por tallito al revés. Miren, así, así, así. Y de esta manera los van a meter acá. Miren, ya van quedando más llenitos. Y vean qué llenito y esponjadito queda nuestro florero, o en este caso, miren, mi macetita queda bien llenito de flores, nada más con dos ramitos. Y este florerito negro que siempre tengo con estas hojitas verdes, en esta ocasión se las vamos a cambiar por unas florecitas de cempasúchil. Acabé de poner en la segunda repisa unos recipientes que son para café y para azúcar y se me ocurrió también poner estos mantelitos tejidos para ver qué tal se veía la barra, pero igual los podemos quitar sin problema en nuestro día a día. Ahora vámonos
contentos con la decoración aquí en la sala. Bueno, pues ya vieron que puse las cortinas en color beige y lo que voy a poner aquí en los sillones son unos cojines decorativos que también encontré en Walmart. Están súper bonitos, miren, se los voy a mostrar. Este es el primer cojincito y me encantó muchísimo. Tiene una calabacita y dice bienvenido, como quiere decir como bienvenido a nuestro huerto de calabazas. Vean qué bonito está. Y en la parte de atrás es así, miren, viene como cuadradito. Y en la parte de enfrente pues viene con esta decoración que es una calabacita. Viene súper bonito, me gustó muchísimo. Y compré otros dos cojines como este, miren. Miren igual qué bonito, igual dice hola calabaza. Y viene con unas nueces ahí al ladito, una florecita, miren, como un pequeño girasol. Entonces estos cojines vamos a poner aquí en la sala y también tengo una frazadita en color amarillo, pero no sé qué tanto combine. Ahorita le checamos y vamos acomodando. También miren amigas, les muestro que hace un año ya, cuando ya había pasado todo esto de la temporada otoñal, pusieron estas calabacitas en oferta en Sears, así que yo me compré esta y otra, son iguales, me compré dos calabazas iguales, pero vean qué bonita está, es en color beige, es de cerámica, viene con un listoncito aquí como de yute y viene aquí con su tallito de la calabaza, está súper bonita, pero yo no tengo mesa de centro aquí en la sala, sino pues se vería súper bien en una mesita de centro, entonces estaba pensando en ponerla aquí, miren, aquí con la frazadita desacomodadita para que le dé como ese toque y haga juego con las cortinas, y la otra calabaza guardarla porque más adelante tengo otros planes para acá para la sala que ya primeramente Dios les voy a estar mostrando, entonces la otra calabaza ya la pondremos más adelante. Por lo mientras, miren, siento que así se ve muy bonito, ya cuando nos acostemos a ver la tele pues se quita la calabacita, se pone a lo mejor en la barra para que no la vayamos a tirar o a romper. Y bueno, miren, pues así es como quedó la sala con sus cojines, la frazadita ahí como desacomodada, esa calabacita y las hermosas cortinas. Se ve muy muy bien, viéndolo bien, todo hace un juego precioso, todo como que combina la calabaza con las cortinas, la frazadita con las florecitas de los cojines y se ve muy bonito todo. Y ahora sí les muestro el resultado final de toda esta decoración. Miren, pues así es como quedó mi barrita desayunadora con estas hermosas repisas y todas las cositas que pusimos. Miren, aquí puse estos mantelitos, pero sin problema también se pueden quitar y ponerse a lo mejor abajo de la cafetera para proteger la barra del calor de la cafetera, y por si también no los queremos puestos, pues los podemos quitar y poner en ese rinconcito. Y miren, así es como se ve también este hermoso florero que nos las ingeniamos para hacerlo con cositas que ya teníamos más unas ramitas que compré. De este lado las repisas, miren, quedaron bastante bastante bien, puse ahí la cafeterita, ya nada más falta colocar las tazas en la parte de abajo. Amigas, mi esposo acaba de llegar de trabajar y luego me puso estas pequeñas armillitas abajo de la repisa para colgar las tazas. Ahorita les muestro cómo es que quedan. Y así quedaron, mis hermosas, miren qué bonitas se ven las tacitas colgadas. Nada más pusimos tres tazas porque como son muy grandes, cuatro se iban a ver muy juntas, muy apretadas. Y tres así se ven súper bien, miren qué bonito quedó. Se ve súper lindo, miren.
con esa pequeña decoración de el espantapájaros. En la segunda repisa puse el recipiente para el café y para el azúcar, junto con esa decoración de ardillita con su nuez. Y hasta la repisa de arriba puse esos jarrones de madera que sin problema también pueden servir como una hermosa decoración. Y pues así es como quedó la barrita desayunadora. Quedó bastante bien. Y de este lado de la cocina, pues ya vieron, no pusimos muchas cosas más que ese letrerito arriba de la campana extractora, esa macetita con ramitas otoñales, y de este lado del mueblecito portagarrafón, pues el nuevo dispensador de agua más una tacita de una catrina y este florerito negro con unas ramitas de cempasúchil. No fue mucho aquí en la cocina, pero lo compensa de este lado de la barra porque se ve bastante bonito. Miren qué bonito quedó. Y de este lado de la sala, pues igual no muchas cosas más que esos cojincitos, esa frazada, las cortinas. Pero créanme, amigas, que esta mi casita, su casita también, ha quedado bastante acogedora para recibir este otoño con estas pequeñas decoraciones que yo he puesto con todo el amor y todo el corazón. También recuerden que el mejor accesorio, la mejor decoración que le podemos dar a nuestro hogar es la limpieza y la organización, así que estas pequeñas decoraciones llegaron a complementar nuestro hogar. Deseo que todos y cada uno de ustedes pase un feliz otoño. Los quiero muchísimo, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, un beso bien grande y nos vemos en el siguiente video.